Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes, ¿me Buenas escuchan? tardes. Y le escucho. Gracias, Michael, bienvenido. Muy bien. Oscar, María, Nancy, Roxana, María, Teresa, bienvenidos. Buenas tardes. Joana, Jennifer. Buenas, buenas, Nancy. Excelente, muy bien. Miren que todavía no me pasa la gripe, créanme que me voy a ir a esta segunda semana ya para ir bajando un poco la tensión de la enfermedad. Bueno, nuevamente bienvenido. Vamos a iniciar con los que estamos, ¿verdad? Por respeto a los que se han incorporado temprano. Vamos a iniciar con la primera, con la clase del día de hoy. Y hoy vamos a ver búsqueda avanzada con función índice y coincidir. ¿Sí? Ese es el tema. El objetivo es implementar la búsqueda avanzada y ubicación de información utilizando tanto la función índice y coincidir. Vamos a conocer un poco de su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Ah, sí, Nancy, pero en un día no se recupera uno de la gripe. No crea. Muy bien. Fíjense bien que el objetivo, vamos a hacer, ¿cómo se llama? Una demostración, ¿verdad? Y les voy a dejar una pequeña actividad para que ustedes la puedan realizar, ¿verdad? Donde la actividad se encuentra en la plataforma. Yo les voy a explicar dónde lo van a encontrar y terminarla, ¿verdad? Esa básicamente sería como la tarea de esta clase, ¿ok? Muy bien. Vamos a continuar. Fíjense bien que tanto la función índice como la función coincidir por separado son valiosas herramientas. Ya lo hemos visto en algunos ejemplos, ¿verdad? Anteriormente en Excel Intermedio, ¿verdad? Pero cuando ambas trabajan en conjunto, eso se vuelve una maravilla. Y créanme que ambas en conjunto van a convertirnos a nosotros, como lo dice aquí, un ninja de Excel. Miren, ¿sí? Porque vamos a ser capaces de agilizar varios procesos y obviamente es en hacer de la búsqueda una forma más rápida y dinámica para trabajar con bases de datos. Para combinarlas correctamente, fíjense bien, debemos incluir la función coincidir dentro de la función índice. Miren, estamos, o sea, escribo índice, le doy la fila y luego le digo la columna, pero a través de la función coincidir. Esta lo que nos va a ayudar es a determinar, ¿verdad? El número de columna, ¿verdad? Dentro de los argumentos como función índice. Si ustedes se recuerdan, para la función índice le teníamos que dar un parámetro como fila y luego un parámetro como columna para hacer la intercepción, ¿sí? Pero usted estará preguntándose, ¿y cómo le voy a decir a la función índice? Le voy a dar la fila y luego le voy a dar la columna con coincidir. Ah, esto lo vamos a ver muy, pero muy fácil en el ejercicio. Vamos a ver este caso. Miren, vamos a ir viendo esta tabla, ¿sí? Esta tabla ya la tengo lista acá para que la vayamos trabajando, ¿sí? Y dice, coincidir, o sea, la función coincidir determina la fila que utiliza índice. Oiga, coincidir, ¿ok? En este caso,
La función coincidir determinará la fila en que debe buscar la función índice. Es decir, se encontrará en el argumento num fila. Miren, vamos a ver acá. Por ejemplo, queremos buscar cuáles fueron los gastos del mes de abril. Miren, aquí está. ¿Abril en qué fila está? ¿Me ayudan? ¿En qué fila está? Abril. Vean la imagen, chicos. A ver. B6, ah, no es la casilla. Ajá. ¿En qué fila? El número. La fila 6. En la fila 6 de Excel, pero en la tabla, ¿qué fila corresponde a abril? 4. Correcto. Ojo, esta fila que les estoy preguntando no corresponde a la fila de la cuadrícula de Excel, sino ¿de quién? Del rango de mi tabla. ¿Se comprende esto, chicos? O sea, si yo les estoy diciendo, para ustedes, ¿cuál es la fila de junio? Ah, para ustedes es 6, pero en Excel es 8, por la ubicación de la columna, de la tabla. Pero yo estoy hablando específicamente del área de la tabla, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se comprende esto? Ok. ¿Y entonces cuál sería la columna de gastos? ¿Qué número? Tres. Correcto. Entonces, en la fila 4, columna 3, se encuentran los gastos de abril. Miren, ¿sí? Veamos acá. Vamos, pasemos a la siguiente lámina. Y esto es lo que vamos a hacer. Miren, para esto vamos a hacer que la función coincidir busque el valor llamado abril en la lista de los meses. Además, nos encontramos frente a una coincidencia exacta. Tenemos que hacerlo exacto, ¿verdad? Y luego, también como buscamos los gastos, debemos indicar que es el gasto de la columna número 3, ¿vieron? ¿Sí? Fíjense bien algo muy interesante por acá, y es que índice es toda la expresión, ¿vieron? Donde esto es, B3, B11, esto es las filas y donde todo esto me va a ayudar a fíjense bien, esta parte es la de las columnas. B3 de 11 es desde aquí hasta aquí, miren, ¿sí? O sea, es prácticamente toda esta área, miren, ¿sí? B3 de 11, ¿ok? Entonces, con índice, ¿qué le estamos diciendo aquí? Que aquí va a buscar el qué. A ver, si se recuerdan. O no se acuerdan. Vamos a ver. ¿Cómo se caracteriza la función índice, señores? Ya se les olvidó. Ya se les olvidó. Veamos qué pide índice. Igual índice, miren, pide una matriz, que es donde está todo. Luego pide un número de fila y luego un número de columna, miren. Entonces, esta es la matriz. Luego, en coincidir, le damos la fila y aquí le estamos diciendo la, con el número 3, ¿qué le estamos diciendo? Aquí está, mírenlo. ¿Qué le estamos diciendo?
Correcto, pero dentro de coincidir, que es donde buscamos la fila, le estamos diciendo, óigame, en coincidir, si ustedes se recuerdan, o se lo voy a volver a poner por acá, coincidir necesita el valor buscado, la matriz en donde se va a ubicar y el tipo de coincidencia. Miren, ¿sí? El valor buscado es abril. ¿En dónde? Desde B3 hasta B11, aquí, miren, y luego 0, exacto. Entonces, cuando encuentre abril, miren, cuando encuentre abril, se va a posicionar en este lado, miren. Entonces, aquí le estamos dando la fila, miren. Y con este otro ítem o argumento, le estamos diciendo la columna. Ah, mes es columna 1. Ingresos es columna 2 y gastos es columna 3. Ah, entonces aquí va el otro, miren. Entonces, ¿qué me va a dar de resultado los gastos de abril con esta función? ¿Qué me va a dar como resultado? Ahí está. Los 4.200. Los $4.200, miren. Eso es lo que nos va a arrojar esta función. Miren. Aquí está. ¿Ven? 4.200. Aquí dice 4.200 sin el signo de dólar porque no le hemos aplicado formato de contabilidad, pero se lo vamos a poner. Entonces, miren, dentro de la función que vamos a trabajar. Este es un resumen para los que están por ahí, ¿verdad? La matriz es esta, miren, ¿sí? Luego utilizamos en el número de fila una función coincidir, donde el valor de búsqueda es abril, la matriz de donde vamos a o poder evaluar ese valor buscado es en B3, B11, que es todo esto, solamente esta columna, miren. Luego el tipo de coincidencia va a ser exacta. Y por último le ponemos el número 3 porque queremos la columna de gastos. Y la columna de gastos es la tercera columna, miren. ¿Sí? Entonces, el resultado que obtendremos sería 4.200, como nos lo dijo Michael, ¿verdad? Podemos ver que el resultado entregado por Excel coincide con los gastos generados en abril. Miren, aquí está abril y aquí está la tercera columna. Miren, y este es el elemento que estamos buscando. ¿Preguntas? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Veamos, porque miren que el ejercicio que les voy a dar, es cierto, ahí van a tener acceso a un video, pero ya tienen que llevar esto fresquecito para que lo puedan realizar. ¿Preguntas? Vaya, fíjense bien lo que va a suceder. Les voy a dar todavía. Como el jueves terminamos la segunda semana y nos vamos a examen de intermedio. Voy a seguir preguntando si hay dudas. Si al jueves nadie me pregunta nada, el viernes yo voy a empezar a preguntar desde la semana 3. Oye, estamos. Y lo voy a tomar como evaluación para las últimas 2 semanas. Sí, porque yo a veces me pregunto, les digo, miren, ¿tienen alguna duda? Y algunos, no tengan pena, si aquí estamos en una plática, en un aprendizaje donde ustedes tienen que interactuar con nosotros, ¿verdad? Entonces, yo les pido ahí que tratemos la manera. Miren, puede ser una pregunta muy simple, o ustedes creen que la pregunta es demasiado fácil y van a decir, ah, van a pensar que yo no sé. No, aquí no es eso. A veces la pregunta que uno tiene, todos los compañeros la pueden tener, ¿sí? Y a veces por pena o por vergüenza, no lo hacemos. Entonces, ojo con eso. Bueno, sigamos con la diapositiva porque hay varias
cosas que tenemos que ver por acá. ¿Sí? Luego seguimos acá con lo siguiente. Vamos ahora. ¿Qué pasaría si ahora me piden los ingresos de septiembre? ¿Cuál fue el anterior? Los gastos, ¿verdad? Volvamos con los ingresos. En este caso, la función coincidir determinará la columna en que debe buscar la función índice. Es decir, se encontrará en el argumento num columna. Oiga bien esto. Por ejemplo, queremos buscar cuáles fueron los ingresos del mes de septiembre. ¿Sí? Tenemos acá que, como son los ingresos, es en la columna 2. Y como es septiembre, es en la fila 9, miren. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer haciendo alusión al formato que estamos viendo ahorita. Para la función coincidir, vamos a hacer lo siguiente, miren. Vean, aquí cambia la cosa. Aquí ya sabemos que la fila es 9, pero andamos buscando la columna que coincida con ingresos. Miren, ¿sí? Entonces, aquí lo que se hizo fue un intercambio, ¿sí? ¿Se acuerdan la anterior función, verdad? Comenzamos con índice, le decimos la matriz. Sí, luego aquí le damos la fila, miren, aquí ya le dijimos que es 9, porque septiembre es la fila 9, pero en el siguiente argumento donde tiene que ir columna, miren, pusimos una función coincidir. ¿Qué estamos diciendo acá? Que busque entre B2 y D2, que es todo esto, miren, la columna que coincida con la palabra ingresos, miren. Y que sea de tipo exacta. ¿Cuál es la que coincide con ingresos? La segunda. Entonces aquí se traza una línea, miren. Y al final el resultado que nos debe de dar es 1700. ¿Sí? ¿Vean? ¿Se comprende esta ahora? Fíjense bien, lo hemos hecho de las dos formas. ¿Sí? Coincidiendo en allá con la fila y aquí con la columna. Profe, y se podrá con ambas. ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Se podrá. Que pongamos aquí coincidir, ¿verdad? Pero que en lugar de ser B2, D2, sea B3. De B11 como columna. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá o no se podrá? Ajá. Ya lo. Probemos. Diga, Roxana. Probemos. Exacto, esa es la actitud. Probemos, ¿verdad? Vamos a irnos al Excel que tengo, ya se lo voy a proporcionar. Vamos a ver acá. ¿Sí? Ingresos de septiembre. Ah, note que allá está hasta septiembre y mire acá, está hasta diciembre. Miren, ¿sí? Veamos acá si funciona. Miren, lo vamos a hacer primero como está en la presentación y luego como debería, así como decíamos ahí. Primero vamos a utilizar la función índice. Miren, y le decimos, ¿cuál es la matriz acá? La matriz es. ¿Quién? Según la presentación, es desde B3 hasta B11. Miren, aquí sería desde B3 hasta B14. Miren. Ah, pero como yo lo creé como tabla y se llama tabla 1, miren, ahí dice tabla 1, ¿ok? Punto y coma. Ahora, el número de fila. ¿Cuál era el número de fila? Ah, septiembre. Y septiembre es, ¿qué? 11, perdón, 9, ¿verdad? Entonces ahora usemos coincidir. ¿Cuál sería el valor buscado? Como me están pidiendo ingresos, miren. Ingresos. ¿Sí? ¿Cuál sería la matriz de búsqueda? Es esta, miren. Y el tipo de coincidencia, exacto, miren,
Y vean lo que pasó. Que se desmayó. No, no, no. Todavía no se ha desmayado. ¿Sí? Miren. Me funcionó. Vean. Le di la fila 9, que es esta. ¿Sí? Y luego le dije a través de este. Mira, si lo selecciono todo. Aquí me da 2, miren. 9, 2. Columna 9. Perdón. Fila 9, columna 2. Miren. ¿Sí? Funcionó. Veamos si funciona así como decía, les hacía la pregunta yo, índice. Ahora vamos a ir con coincidir. ¿Sí? Ah, bueno, primero la matriz, perdón, disculpen. La matriz es todo esto, ¿ven? ¿Sí? Luego, hoy sí coincidir. Vamos con el valor buscado. El valor buscado es, quiero ver, septiembre, ¿verdad? Lo voy a fijar para que no tengamos problemas. ¿Sí? La matriz de búsqueda sería en todo esto, miren. Y el tipo de coincidencia es cero. Cerramos el primer paréntesis. Y ahora ponemos punto y coma. Miren, hoy vamos con la columna. Ahora tendría que ser coincidir. Vamos a poner ahora el valor que estamos buscando. En este caso es ingresos. Lo voy a fijar. ¿Sí? Ah, bueno, queda fijado, mejor dicho. Luego le ponemos punto y coma. La matriz de búsqueda es esto, miren. Punto y coma y cero. Uy, cero. Cerramos dos veces el paréntesis y miren. ¿Funcionó o no funcionó? Ya ven que sí funciona. Miren. Solo que como esto está hecho como tabla, por eso tienden a haber estas palabras reservadas. Miren. ¿Sí? Sí, esto es uno solo y esto es otro argumento, ¿verdad? Pero esto es de la función índice. Y miren, cuando lo selecciono, aquí me dice 2, miren. Y si selecciono esto, aquí me dice 9, miren. ¿Sí? Sí, María Teresa. ¿Por qué ponemos cero? ¿Alguien se recuerda en la función coincidir? ¿Por qué le ponemos cero? Vaya, veamos lo que dice la función aquí. Miren, le voy a quitar el cero aquí para que ustedes vean. ¿Qué opciones tenemos, María Teresa? ¿Menor que? No. Menor que es si ponemos 1. Si ponemos 1, quiere decir que al valor encontrado le va a restar una posición y me va a devolver 1 antes. ¿Sí? Estamos. Esto ya lo había explicado. Si le damos 0, si yo busco 14, la posición del 14 es el que me va a dar. Y si yo le pongo menos 1, de la posición en la que coincide exactamente uno superior. Por eso se llama mayor que. ¿Estamos, María Teresa? María Teresa, ¿estamos por ahí? Ok, excelente. Muy bien. Ahora que ya más o menos pudimos comprender un poco esto, ¿verdad? Les voy a compartir lo que sería el archivo de trabajo. Este archivo de trabajo, ojo, no es la tarea. No se me vayan a alegrar, ¿verdad? No son bromas. Es el ejercicio con el que vamos a trabajar en este momento, ¿ok? Lo comparto en el chat. Ah, que lo estoy usando. Disculpe. No guardo. Aquí como abrí el de ustedes, no abrí el mío, por eso me está dando error. Sí, la dificilísima les voy a dejar. Ahorita les mando. No, no está difícil, no está difícil. Más que van a tener acceso al video.
Muy bien. Me avisan cuando ya lo tengan listo. Voy a abrir una copia de Tutor. ¿Ya lo abrimos? Ok, excelente, Nancy. Bueno, el primero ya lo hicimos, fíjense bien. Yo lo que les voy a decir es lo siguiente. Para este caso, y que practiquemos, fíjense bien, las primeras dos las vamos a hacer como la primera que hicimos. ¿Estamos? Donde le damos el número de... Bueno, mejor hagámoslo de esta manera. Miren, vamos a hacer el primero, voy a hacer el primero y el segundo con ustedes. Gastos de abril, miren, vamos a poner índice. Ok. No, pero mire, no está compartiendo la pantalla. Ah, perdón, perdón, perdón. Sí. Ah, sí, yo pensé que. Oye, aquí me apareció que estaba con. Ah, bueno, hoy sí, ya me apareció. Gracias. Bueno. Vamos a poner índice. La matriz es toda, ¿verdad? Es toda ella, ¿ok? ¿Sí? Yo la voy a poner como tradicionalmente se pone, sería B3 de 14, miren, para que ustedes no se vayan a confundir. Ahora, con el número de la fila, como me está pidiendo abril, yo voy a decir enero, febrero, marzo, abril. Ah, es la número 4, miren. Punto y coma. Y el número de columna lo voy a definir por la coincidencia usando esa dicha función. Veamos, coincidir, miren. ¿Quién es el valor buscado? Es gastos, miren. Entonces pongo gastos. La matriz de búsqueda sería esta de acá arriba. La voy a poner como les dije que le iba a poner. Es desde B2 hasta D2, miren. Y el tipo de coincidencia va a ser exacta, miren. Y cerramos dos paréntesis. Y nos tiene que dar abril gastos, miren, 4200, ¿ven? Seleccionen estas celdas para que les pongan de una sola vez formato contabilidad, miren, ¿sí? Voy a enseñar la fórmula, solamente un momentito. Yo tengo una pregunta, fíjese que me está tomando la fila 4 como que fuera marzo. Ah, lo que pasa es que, vea, es desde B3 hasta D14. Usted ha de haber escogido desde B2. Ah, entonces, ok, sí, me confundí porque hay algunas que no toman los encabezados, ¿verdad? No, nosotros no debemos de tomar los encabezados. Acuérdense la función índice, acuérdense. Recordemos que en las funciones buscar, si tomamos en consideración las columnas, los encabezados de las columnas y los encabezados de las filas. En índice, no. Estamos. Esto es algo que lo vimos en el curso anterior. ¿Sí? Recuérdense de eso, por favor. Muy bien.
Veamos, Joana ya me mandó por acá, vamos a ver. Ah, ok, muy bien. Estamos. Ah, bueno, esto es lo que tomó de captura. Joana, esto es lo que tomó de captura de mi pantalla. No, es de la mía. No, eso es. Aquí dice, mira, César, Déjeme 4. ver. Reconozco. Aquí está, mire. GG0 30 34. Ah, pues no me agarró cuando capturé. Ahí está. Esa es la mía. Veamos. Sí, esto sí, mire. Ahí estamos. Muy bien. Excelente. Sí. Juan Ernesto, vamos a ver. Ok, y si ustedes se fijan, la palabra gasto que usó Juan acá está todo en minúscula y aquí está en mayúscula. ¿Qué sucede con la función coincidir y en este caso? Debe estar No escrito en hace. minúscula. ¿Hola? Debe de estar escrito igual, de lo contrario le va a dar erróneo. No, no, no. Funciona, porque las funciones coincidir lo que buscan, o sea, no hacen distinción entre si están en mayúscula o en minúscula. Es una de las grandes ventajas. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la siguiente función, ingresos de septiembre. Miren, igual, hoy lo vamos a hacer al revés. Miren, vamos a hacer índice. La matriz es toda ella. Miren. Vamos a escribir a pie mejor. B3 de 14. Ahora, aquí poníamos un número, ¿se recuerdan? Ahora aquí vamos a poner coincidir. Coincidir. El valor buscado, ¿quién es? Es septiembre, miren. Ah, pues entonces se me lo transforma La en matriz mayúscula. buscada va a ¿Ah? ser desde B3 hasta B14. Y el tipo de coincidencia va a ser exacta, miren. Cerramos el primer paréntesis y ahora vamos con punto y coma. Y ahora, como queremos los ingresos, vean, ingresos están en la columna 2, miren. Entonces le ponemos 2 y cerramos, miren. Veamos si es verdad. Septiembre, ingresos, miren. Y si da, vean. Hagámoslo, por favor. Podríamos hacer búsqueda dinámica con esto, chicos. ¿Cómo podríamos hacer una búsqueda dinámica? A ver. Porque aquí tengo que estar poniendo, ¿verdad? El número de fila, el número de columna, ¿verdad? ¿Cómo hago para hacer esto dinámico? Veamos alguna idea.
Ah, muy bien. Muy buena idea, como dice Nancy, validando la lista en dos preguntas. ¿Cuáles serían las preguntas? ¿Sí? ¿Cuáles serían las preguntas? Ah, si son gastos, ingresos y el mes, ¿verdad que sí? Vaya, les voy a dar, porque aquí estaban estos otros cuatro ejercicios, miren. Ok, pero quiero que sustituyamos estos cuatro ejercicios en uno solo, en donde tengamos esto. Miren, yo puedo poner aquí el mes y el tipo, ¿sí? Aquí sería desde enero hasta diciembre. Y aquí tendría que ser ingreso o egreso, miren. Y aquí me tiene que dar el monto, algo así quiero ver yo, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende cómo sería acá? Ok, le voy a dar, son las la 1:38, le voy a dar unos... A la 1:45, les voy a dar 7 minutos. Hagámoslo, vamos a ver. El que lo haga primero y me lo mande con captura en WhatsApp, le voy a dar un punto para la parte práctica. Aquí estoy apuntando ya. El que me lo mande, hechito. Captura, ¿verdad? Y con un ejemplo funcionando ahí. Vamos a ver. Corre tiempo. Vamos a ver quién lo puede hacer. Ya no vamos a hacer esto. Ojo, ya no lo vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a sustituirlo por esto. Entonces aquí le vamos a poner que es una búsqueda dinámica. Muy bien, ya tengo la primera, Alejandra. Mándeme ahí el nombre completo, el nombre y el apellido, que no se alcanza a ver ahí. ¿A dónde, perdón? Donde mandó la captura. Ajá. El Ahí. mándeme es Herrera, ¿verdad? Ah, sí, Herrera Vela.
Va, muy bien, ya tenemos ahí el primer envío. Me lo mandó a WhatsApp, pero está bien, no hay problema. Muy bien, lo vamos a hacer acá, miren. Termínenlo ustedes por ahí, ¿verdad? Pero y el que se me haya quedado, no hay ningún problema. Miren, lo que vamos a hacer primero aquí es que vamos a colocar los meses del año, miren. Entonces vamos a borrar, me voy a venir a datos, validación, lista. Ah, y lo puedo hacer de aquí, ¿verdad? Le puedo poner meses a esto. Y a esto le vamos a poner tipo, miren. Entonces aquí le ponemos lista, meses. Aquí cambiamos a lista y le ponemos igual tipo. Miren, y ya tenemos el mes y tenemos el tipo. ¿Ven? Ahora, ¿qué nos va a hacer falta? Me voy a traer la fórmula de acá, miren. ¿Sí? Toda ella. ¿Sí? Miren, vengo para acá, borro, pego. Solo que en este caso, miren, me voy a traer esto dos veces. El primero, este de acá, como estoy buscando la fila, va a ser este de acá. Miren. Siempre va a ser B3, D14. No, B14, perdón. ¿Sí? Para encontrar, esto me va a encontrar a mí la fila, miren. Y este de acá me tiene que encontrar la columna, miren. Vamos a borrar acá gastos por esta celda, ¿sí? Y desde B2, lo vamos a dejar desde B2 hasta D2. Y le damos a aceptar, miren. Y le vamos a poner aquí formato contabilidad. Miren, abril, gastos. ¿Es correcto eso? ¿Da lo que da? Pero ¿y qué tal si busco en el de enero, por ejemplo? Enero, pero de ingresos. Miren. Así que sí funciona, miren. Ok. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? ¿Cómo estamos? ¿Puede poner cómo era la fórmula, por favor? En 8100. Aquí está, miren. Yo, bueno, lo hice como de otra manera, pero no he terminado. La cosa es que lo hice como hicimos el ejercicio de los celulares. Le asigné nombre a A los las meses. casillas. Ajá, como de ingresos, enero, ingresos, febrero. Y entonces a la hora de buscarlos, pues sí me da también. Ah, ¿cómo así? Aquí. Ya, cuando lo termine se lo voy a enseñar porque todavía voy poniéndole nombres. Ok, está bien, está bien, está bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nancy? Ah, no les había comentado en lo que ustedes terminan ahí que el día domingo tuve parcial y ya me dieron la nota.
no. Espero ahí, excelente, Nancy, muy bien. Pues fíjense que salió bastante bien, 9.50. No, Nancy. Gracias a Dios salimos bastante bien. 9.50. Es que iba a tener un poquitito más, pero en el ejercicio final, como es de programación, me puso, era de 2 puntos y solamente me puso 1.75. Estábamos haciendo un circuito y me dijo, mire, pero su circuito me dijo, no se apaga cuando el sensor deja de funcionar. Y yo, ah, eso me faltaba, dije. Pero lo bueno es que no me bajó tanto puntaje, solamente 0.25. Pero ahí estamos. Así, algo así. Ajá, los de sistema siempre le dicen así, ¿verdad, Nancy? Vaya, muy bien. ¿Funcionó o no funcionó, chicos? Fíjense lo que nos ahorramos el haber hecho una función para cada una de estas, miren. Por ejemplo, los gastos de julio, miren, los gastos de julio son 1.100, miren. Los ingresos de diciembre, miren, 8.100, ¿ve? Los gastos de marzo, miren. 500 y los ingresos de junio fueron de 9.000. ¿Ven? ¿Me ahorré o no me ahorré tiempo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el público? Así es, ¿verdad? Y fíjense que esta es una forma. La ventaja acá es que podemos hacer esto con cualquier tabla, con sus encabezados y y columnas, miren. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Sí? No sé si me explico ahí. Podríamos tener más columnas hacia la derecha y más filas hacia abajo, señalizadas de diferentes formas, ¿verdad? Y con ubicar la columna y la fila, pues obviamente nosotros, porque aquí este mes, aquí para mí sería fila, miren. Aquí sería fila para mí y aquí sería columna para mí, ¿ven? Miren. ¿Sí? Y a la intersección entre fila y columna obtenemos el monto, miren. ¿Sí? Aquí podríamos agregar también un sí error. Sí, sí punto error, ¿verdad? Y le ponemos que en dado caso de hay algún error que nos muestre un guión, por ejemplo. Miren. Sí. Me va a dar ese guión, ¿por qué? Porque no hay una columna, miren, ¿sí?
¿Vean? Permítame que no sé qué le pasa a mi mouse. Dios mío, permítame, voy a cerrar esto y lo voy a volver a abrir porque no sé qué le pasa. Por ratos me deja esperando. Por ahí les voy a dejar la presentación para que la revisen, que donde estaban ahí los ejemplos. Hoy sí. Sí, aquí sería mes. Y aquí sería tipo. Preguntas, chicos. Ahora que ya vimos la práctica, ¿qué les pareció? ¿Alguna pregunta? Sí, claro, esto nos permite a nosotros que ustedes vayan a la parte nuestra para poder ir desarrollando los ejercicios sin ningún problema. Muy bien, excelente. Bueno, les voy a comentar cuál es la tarea. Pueden hacer esto y más abajito hacer el ejercicio que se les va a proponer acá. Miren. Van a entrar a la plataforma de inglés corporativo. Y quiero que vean esto, por favor. Lo voy a explicar una sola vez, pongan mucha atención, ¿sí? Cuando entren a la plataforma, alguien por acá creo que tiene problemas para ingresar. ¿Quién tiene problemas para ingreso? Yo tengo inconvenientes para el ingreso. Ok. Espero que por favor ahí me lo puedan, volvamos a escribir para que le puedan dar ahí mayor información. Vaya, miren, para los que ya pueden, y si no, ya les voy a compartir el video. Fíjense bien, acá dice en la línea de tiempo, en la línea de opciones, ustedes esta no la ven, pero si ven esta, ¿verdad que sí? Y ven manual del participante, ¿verdad? Van a entrar aquí todos a material de apoyo, miren. Y por acá hay unos videos que están hechos por una compañera y su servidor. Por ejemplo, para los que quieran para los que quieran estudiar un poquito, tenemos el tema de la función indirecta con validación, funciones independientes, indirecto y concatenar, y contar punto sí y contar punto sí conjunto, que fue lo que vimos en la primera semana. Vean, aquí viene la segunda semana. Miren, comparación de datos con la función indirecta y concatenar, ya lo vimos. Aquí está el ejercicio para descargarlo. Lista de validación con función buscar, ya lo vimos. Y hoy estamos búsqueda avanzada con la función índice y coincidir. Miren, entonces van a venir, ¿sí? Y van a entrar a este video, ¿sí? Lo van a ver y van a descargar y descarguen de una sola vez el material que se encuentra aquí abajo. Vean el video y resuelvan el ejercicio. Y ese lo tienen que agregar. Y este lo tienen que agregar. Esto está aquí en la columna B2, por ejemplo. Ahí comienza. Entonces, ustedes lo pueden agregar en B32. Miren. Empezando B32, ven, hacen la tablita, como la tablita ya está hecha, solo la van a copiar y pegar en el documento, ¿sí? Y ven
lo que la compañera les va a decir, ¿sí? Y lo que van a hacer es que van a usar una lista, miren, vendedor y mes, ¿sí? Y entonces quieren un resultado, miren, ¿ok? Estamos. Entonces, quiero que vean el video, miren, el video no les va a quitar 4 minutos 25 segundos tiene. Y si lo van haciendo con el video, lo van a terminar en ese mismo tiempo, ¿ok? Entonces, lo que ya hicimos, y en la celda B32 comenzarían este de acá. ¿Estamos? ¿Se comprende la tarea, chicos? Roxana Elizabeth, ¿se comprende? Creo que está ocupada. Muy bien. Para que no se vayan a equivocar, yo les voy a compartir en el chat, ¿sí? El enlace al video de la segunda parte de la tarea de la sesión 8. Ahí va el video, ¿bien? Y les voy a compartir también el enlace hacia lo que sería el archivo de descarga. Okay, ahí va el archivo que lo podrán, ¿cómo se llama? Descargar, miren, aquí ya les aparecerá book y tiene ya un nombre, entonces eso ustedes solamente lo abren, lo van a abrir, miren. Permítanme. Lo van a abrir, le dan a habilitar, lo seleccionan todo esto, porque no es, solamente es eso, miren, no trae más, le dan copiar. Se van al libro en el que hemos estado trabajando y en B32 le dan pegar, miren, solo lo ajustan, ¿ven? ¿Sí? Y hacen el ejercicio según cómo se les muestre ahí, ¿ok? ¿Estamos? Así es que pueden revisar, ¿verdad? Esta es la tarea que les digo, está acá, ¿ven? Búsqueda avanzada con función índice y coincidir. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? Todo lo que están viendo ahorita acá, eso ya lo hicimos allá en la función, ¿verdad? Índice y coincidir. ¿Ven? Este era otro ejercicio que íbamos a hacer. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Inquietudes, quejas, así no, quejas no, no la recibimos, lo sentimos. Veamos, chicos, alguna pregunta, alguna inquietud, no sé. Tengo una duda. ¿Estamos bien? Hola. ¿Estamos bien? Les digo. Tengo una duda. Díganme. Donde dice lista de información país, dice lista vendedor mes, no comprendo qué información No, tiene que. vean el video y se van a dar cuenta que abajo de listas no hay nada, solamente las Ah, dos listas de vendedor y mes, mes. creo que es. Ah, bueno, ¿Sí? gracias. La parte de lo que aparece ahí es más que todo como el indicador de las dos listas que ustedes tienen que escoger para que les muestre la información determinada. Si no me equivoco, es que tengo rato de no ver el video de la compañera. Pero es el mismo principio que acabamos de realizar nosotros en la clase, Rolta. ¿Sí? Es el mismo principio, ¿sí? ¿Ven? ¿Sí? Miren, aquí está, ¿ven? Quiero ver si lo estoy compartiendo. Sí se ve, ¿verdad? Gracias.
Ajá, Roberto Cruz. Y aquí en listas no hay nada, Mir. Mir. Ver. Sí. Al final vamos a cambiar solamente vendedor y mes y nos tiene que dar el resultado de la búsqueda. Sí. Muy bien. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Les agradezco mucho la atención prestada, ¿verdad? Y solamente déjenme tomarle la captura de la asistencia, ¿verdad? Hubimos 15. Ok, así que nos quedamos hasta acá, chicos. Les deseo una feliz tarde y nos vemos el día de mañana para continuar con un nuevo tema, ¿ok? Buenas tardes. Feliz tarde, cuídense. Tardes.